Hi, I'm Captain Richard, and I'm here interned in the Monsignor Sanabria Hospital in Punta Arenas, Costa Rica. And we're here speaking with another patient, Sergio Bermudez Aguilar. This is going to be a bilingual interview, so I'm going to switch back and forth in Spanish. Hola, soy Capitán Richard Barón. Estamos aquí en el Hospital Monseñor Sanabria. Como puedes ver, estoy internado también. Estuvimos aquí haciendo demostraciones de hula hula para la salud y para la alegría de los pacientes. Y estamos aquí con Sergio Bermúdez Aguilar, que ha estado internado más de 20 días en tratamientos en este piso especial. Y él fue uno de los observadores de nuestros eventos de hula hula. Nos gustaría conocerle a usted un poco más, Sergio. Sí, estaba muy triste y en eso miré por la ventana y lo vi bailar ahí. Pues la vi sobre hula hula y entonces estaba, como yo estaba triste, lo vi y estaba muy contento. Qué bien. Sí, y después llamé a un compañero y el señor de ahí de lado, entonces estaba... Al señor, sí. Y me sentí muy contento. ¿Y usted cómo se llama? Francisco Vega. Don Francisco Vega, que ha estado aquí internado 30 días, ¿verdad? Hoy un se mes, cumple. Hoy cumple un mes. Está con su visita, su amigo, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama? Domingo Alejandro Loría. Mucho gusto, Domingo. Bien. Mr. Bermudez is telling us that he was really sad. He's been in the hospital for over 21 days, and he was really sad the day that we did the hula demonstration, but then he looked out the window and it cheered him up. So this is really what we're talking about, right? Getting to the heart of people, and we believe that a cheery patient is a patient that heals faster, and the hula has certainly been successful in providing this environment of happiness for people to heal. Algo que ustedes le gustarían aportar también, Don Francisco, sobre su experiencia con la hula, con el momento que ustedes los vieron. Ah, muy bonito se vio. Sí. Muy bonito, qué alegre eso. Muy bueno eso. Tal vez a usted le gustaría practicarlo también. Ah, también, sí, porque nosotros estábamos chiquitos y hacíamos eso. Sí. Sí. Practicamos eso en la hula nosotros. Sí. Ahora bueno, los hacemos para adultos. Sí, se divierte uno bastante y hace, ¿cómo se llama? Eso, ¿cómo se llama? Ejercicios. Sí. Hace cintura, ¿eh? Y hace cintura también, se afloja un poco la cintura. Sí, el hula hula es la ruedita que además sí, tiene. Sí. Es muy bueno, sí, pero no solamente se tiene que bailar en la cintura, se pueden bailar en los brazos y en el cuello, sí, y nada más manejarlo. Al que sabe por todos lados. Sí, sí, por todos lados. So these gentlemen are also telling us how impressed they were with the hula. Many of them have played with the hula when they were kids, but now, you know, after many years, this is an opportunity for them to come back to it and play with it a little more here in the hospital. This is the special dengue unit here in Monseñor Sanabria Hospital. And looking out these windows, you can see an incredible view across the Nicoya Peninsula. And these gentlemen are friends. These gentlemen here made friends in the hospital like we all have, right? But this is the window precisely that they were looking down and seeing. If you could come in and take a look. Ustedes pueden señalar, ¿verdad? Donde ustedes nos vieron nosotros. Estaban bailando ellos ahí. Y pueden decir la verdad, que la única persona que recordaron es ellos.
Thank you, Don Francisco. Gracias. Thank you, Sergio. And Mingo. And Mingo. Thank you, Mingo. Muchas gracias a, gracias. A ustedes. Gracias a ustedes, sí. Toman en cuenta uno. Sí, claro, sí, claro. Cualquier mensaje que ustedes les gustaría decir a la comunidad internacional, ¿verdad? Sobre las necesidades y sobre lo práctico que ustedes ven este programa de donativos de Hula. Cualquiera pudiera decir, eso no es práctico, pero en su opinión, ¿verdad? En la opinión de ustedes, lo que han visto hasta ahora, tal vez quisieran expresarse y yo los traduzco. Muy bonito, ¿no? No, yo los felicito porque esto es muy bonito. Lástima que yo no los pude ver en este Hula Hula porque eso a mí me gusta. Sí. Y usted me dice que es por todos lados, pero de ahí. Sí. Que sigan adelante. Muchas gracias, Mingo. Muchas gracias. Ahí vamos. So, Domingo is very, very grateful for all of this and he says, please continue to move this project forward. It's something that really touches them. They are congratulating you, the international community, for participating. And it's really a heart-moving experience for us. We've all been in just absolutely been in tears this whole week of the health. So please, international community of Hoopers and doctors and anybody who really cares, make a difference. You can make a great difference here for these people. They're very, very poor people in this hospital that probably would have been demolished if it was anywhere else in the world. But here, you know, we reuse and recycle and we continue to bring joy to this place. And now Hulas are here. Thank you very much. And please continue to visit our event page and stay tuned to our videos. Please click on the PayPal application and donate now. Sí, señor. ¿Cómo le ha gustado su visita aquí en el Monseñor Zanahoria? Ah, muy bonita. Sí, ¿verdad? Es muy buena, muy divertido. Se portó bien, se portó bien. Sí, todo el tiempo. Qué bueno. Tuve un mes y resto. Sí. Mes un día. ¿Y qué es su té favorito? Yo quiero saber su té favorito. ¿Qué le daban aquí a tomar? Déjame dime, a manzanilla. Manzanilla. Nada más, pura manzanilla. Hasta que tengo el vientre en la baitico. Y el pellón de los huevos, el ralito. Lo que tenía serio, mamá.